¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Deportes de MOL TV. Hoy jueves 20 de julio del 2023. Están pasando cosas en el fútbol chileno, muchas cosas. Están pasando cosas en Católica, en Colo Colo y en el fútbol chileno después que se han destapado tanta cosa. Pero hoy también ocurrió un hecho que lamentable, que ha golpeado fuerte al fútbol chileno y es la partida de José Sulantay, el negro Sulantay. A los 83 años dejó de existir uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol joven chileno. Los técnicos que lo conocieron dicen que ha sido poco reconocido José Sulantay en nuestro país. Jorge Garcés decía, hubiese sido argentino, le ponen ya tendría el nombre de una calle, el nombre de José Sulantay, entre otras cosas. Pero para hablar de todo esto, el fútbol chileno, Universidad Católica, y de la partida de este gran hombre, este gran técnico chileno como es José Sulantay, estamos con otro eterno del fútbol chileno, goleador de la Universidad Católica, selecciones chilenas, y mucho recorrido, mucha historia detrás. Don Osvaldo Arica Hurtado. ¿Cómo está, Osvaldo? Gusto saludarlo. Mucho gusto, encantado de saludarlo, una pena también enorme lo sucedido hoy día a las 10 de la mañana. Así que, pero bueno, hay que continuar, hay que seguir. Y una pena, se fue, creo que anticipado, no se pudo recuperar del año pasado, de un problema de salud, y se fue, yo creo, muy rápido el negro Sula. ¿En qué nivel pone a Sulantay usted como de los técnicos chilenos, en la importancia de los técnicos chilenos? Porque se ha hablado mucho hoy día, por ejemplo, de que es uno, si no él, uno de los artífices de esta generación dorada que ha sido la más exitosa en la historia del fútbol chileno. Y en ese rango, el negro Sulantay tiene mucho que decir, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, tocó una generación espontánea, espectacular, pero él tuvo la sabiduría, la sapiencia de ordenar un poco ese tema. Me acuerdo de un, no sé si fue un sudamericano o algo así, donde estaba muy amurrado Arturo Vidal porque no había sido el capitán del equipo. Fue Vos Populi y lo manejó de la mejor forma. Y sacó adelante y pudo guiar a este grupo de jugadores y a ponerle lo de su cosecha, por lo que es, lo que era Sulantay, pero los entrenadores que cuando estaba prohibido trabajar en, ya decían que no se podía trabajar en arena, en playa, él tenía un sectorcito en la playa que trabajaba con la gente de Coquimbo, y no pasaba nada. Entonces, yo tuve la suerte de conocerlo en su curso de iniciador en Deportes La Serena. Yo venía llegando y él había sido discípulo de Dante Peche, el entrenador que yo tenía en ese momento, y ahí lo conocí y lo fui conociendo después con el tiempo. Y el último partido que jugué lo jugué en Serena, que me invitaron a un aniversario. Yo no llevé ni zapatos. Y Sula me dijo, no, tenés que jugar un rato, te voy a conseguir un par de zapatos. Y la verdad que un hombre cariñoso, un hombre del pueblo, un hombre del pueblo. O sea, con la clásica vestimenta de esa generación. Mocasín, camisita negra, chaqueta de cuero, su lente oscuro. Es un tipazo, o sea, que él haya dirigido Coquimbo, Serena, haya triunfado en Coquimbo y Serena, y se haya podido pasear por las dos ciudades sin problema, indica de un respeto y de una calidad enorme, que no pasa a menudo. Osvaldo, ¿Chile necesita ese tipo de técnicos hoy día? Porque uno empieza a mirar para atrás y claro, y recordamos al negro Sulantay, que es el gran, uno de los artífices, hemos dicho, de esta generación dorada. Tenía su forma. Me recuerdo cuando él en su momento dijo que había ido él a buscar jugadores en todas las regiones para poder armar esta selección. ¿Por qué no hemos podido encontrar más negro Sulantay? ¿Por qué no tenemos? ¿Será que necesitamos gente de experiencia trabajando, por ejemplo, en las divisiones menores? Con la experiencia que tenía Sulantay, él la llevó, la puso en marcha.
¿Eso necesitamos las divisiones menores para que tengamos los éxitos que tuvo Sulantay, por ejemplo? Porque hay que recordar que no solo esa del 2007, hace 2 años anteriores había ido con otra selección sub-20, o sea, fue 2 veces seguida a un mundial. Y hoy día lo que nos cuesta era un mundial de todo tipo. Así es. Bueno, hay una cosa que se perdió en Chile y que es el respeto. Hay una cosa que se perdió. Es que por mucho que no maneje un computador, va a seguir siendo un gran técnico. Bueno, porque hay una cosa que el computador no maneja, es la experiencia, es el camarín, es las vivencias, es los éxitos de uno, los fracasos de uno, que nosotros hemos pasado por todas. No solamente en tema de lograr cosas, los 3 puntos, los puntos del campeonato, no cobrar sueldo, vivir sin cobrar sueldo, mantenerse en un grupo humano en esas condiciones. Ahora no le den un jugador y queda ahí listo, vamos, reclamamos el abogado y ganamos el juicio y chao. Pero eso se perdió, se perdieron los formadores, lo he dicho hasta el cansancio, se perdieron los formadores, ya no hay. Se contrata gente que te da horas de servicio, no te da calidad de servicio. Y por eso que la formación en este momento está tan mala. O sea, hoy día fuimos testigos, ¿cierto?, de una final donde hay chicos con calidad, pero uno ese no está el que llama la atención. Porque se controlan mal, le pegan mal, se perfilan mal. Ahora, hasta se visten mal. Se visten mal. Entonces, el día que los dirigentes y los nuevos dirigentes que se creen que la saben todas, se den cuenta de que hay que volver a mirar a la persona que puede entregar ese tipo de conocimiento. Y eso es lo que nos está complicando. Hay que contratar un entrenador. El entrenador llega con su analista, llega, pone el computador y te hace un PowerPoint espectacular. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, claro, porque uno no tiene esa corriente, uno tiene que salir. Yo, lo personal, me ha costado en mi propio club poder trabajar en las ediciones menores. En mi propio club. Teniendo la experiencia, los años que trabajé en menores, la cantidad de cosas que he recorrido, y no, y pasa en Barnechea, y pasa en Cobresal, y pasa en todos los equipos. Entonces, como decía Fernando Carballo, la ignorancia es muy osada. Sí, Osvaldo, el otro día me estaba tratando de recordar de quién es la frase. Pero me la voy a apropiar, pero no sé de qué, no me recuerdo de quién la leí. Que lo que decía es que tiene que ver mucho con lo que está diciendo usted, que hoy día se contrataban entrenadores, más no formadores en las divisiones menores. Es que no hay formadores. La INAF entrega entrenadores de fútbol, no entrega formadores. Te fue mal a ti en ingeniería. Le empezó a echar las pelotas a tu papá en la casa, ¿sabes qué? Oye, anda la INAF y saca una carrera. Ya la saqué como técnico, la saqué como administrador. Cuando lo más redondo que han visto es un televisor. Entonces te encontráis con eso y te encontráis con dirigentes que piensan lo mismo, que han llegado al fútbol de rebote y tienen opinión y te quieren dar pauta y clase que no la tienen porque no conocen, no saben el sufrimiento de lo que es errar un penal o perder una final. No conocen esas cosas. Entonces, al niño hay que ir dotándolo y hay que entrenando esa herramienta, la vivencia, para que no le pase. Yo, a todos los jugadores que yo tuve en Santa Cruz que estaban estudiando ahora para ser técnicos, yo siempre decía, no se preocupen de los sistemas, de cómo es. Preocúpese de la cabeza de los jugadores, porque cada vez les gusta menos. Y hay que enseñarle ahí, hay que contarle, hay que meterse. Y eso el negro lo hacía. El negro se preocupaba de la cabeza de los jugadores.
Sí, y eso es muy importante hoy día. Por ejemplo, es tan claro que hace unos días el Pablo Solari, jugador argentino que estaba en Colo-Colo, sí, dice que recién cuando se fue a River se hizo un jugador profesional. O sea, él, sin querer decirlo, dijo que en Colo-Colo no era profesional. No se preocupaba de las comidas, que no entrenaban bien. O sea, estamos hablando de Colo-Colo, el mejor equipo de Chile, donde deberían estar los mejores profesionales de Chile, donde deberían estar los formadores. Y Solari dice que recién en River, cuando se fue a River, fue un jugador profesional. Entonces, ¿estamos haciendo todo mal, don Pablo? No sé si todo mal, pero cuando tenía un muchacho, Damián Pizarro, el centro de Colo-Colo. Sí, centro delantero, sí. Oye, con unas condiciones enormes, enormes. Pero él jugó siempre igual, y dado su envergadura física, marcaba una diferencia en las divisiones menores. Que hacía goles, y con esos goles ganaba campeonato. Pero no estaba preparado para integrarse a un equipo y marcar la diferencia que marcó la juvenil. Porque no le enseñaron a perfilarse, no le enseñaron a correr, tiene una voluntad enorme, tiene un desgaste enorme, que cuando llega la última pelota llega muerto, y por eso no te duele. Faltó un trabajo específico con él. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Usted, Osvaldo, yo creo que no hay nadie más que usted para que diga qué le falta a Damián Pizarro. Acaba de decir algunas pinceladas, pero ¿qué le falta a ese Damián Pizarro? Usted dice, un buen jugador, es potente, todo. ¿Pero qué le falta? Porque uno desde el lado, desde la galería de la tribuna, ve y dice, este cabrón no hace goles. Claro, es que una ley bien es bien simple. Es la más simple. Mira el gol que se perdió. Claro. Mira esto. Pero corre mal. Se ubica mal. Por ejemplo, si un balón está en el lado derecho, él siempre tiene que estar cargado del punto penal entre el central y el lateral, para que el lateral lo pueda mirar hacia allá, y el lateral, el central lo mira hacia allá, y el otro lateral tiene al puntero y tiene al chico metido en el medio. Entonces, tiene dos elementos para distraer y dos elementos para correr por el segundo palo o en una diagonal siempre al palo. Entonces el chico siempre corre como afuera. Corre como afuera del área, y hay que correr del ancho del área, no fuera del área. Osvaldo, y a Menke hay que enseñarle ese lomo que tiene, no te pueden botar. Entonces hay que enseñarle a poner el cuerpo, a sacar el metro de ventaja que tiene entre pie y mano uno, para separar al defensa central. Osvaldo, pero, y eso se entrena. Eso es lo que le iba a decir. O sea, se entrena, pero ¿cómo no hay nadie Colo-Colo que le diga esas cosas? Lo que usted está diciendo acá. Porque no va a haber algún delantero contratado. O nosotros en la Católica teníamos trabajo específico en ese sentido. Y yo me encargaba de los delanteros cuando trabajé en Cadete. Y teníamos a Ronnie Rowney que trabajaba el tema defensivo. Entonces teníamos al Negro Pinto, que era el tema de trabajar de los volantes, de las precisiones, los pases, de manejar el pie izquierdo, el pie derecho. Teníamos a Fernando Carballo, que el pie izquierdo y derecho era lo mismo. Pero todo con recorrido futbolístico, todo porque, claro, a uno lo ven ahora y anda hasta cojo, como me enseñan a mí. Porque la memoria también es súper frágil acá. Es súper frágil, entonces no cuesta mucho trabajar. Yo ahora ando recorriendo las regiones a través de la ANFA, haciendo charla para los entrenadores amateur y tratando de inculcarle que en la precariedad que tienen ellos, que puedan trabajar un poco la parte técnica con los chicos, que no todo es ganar, que también hay que formar. Oiga, Osvaldo, pero usted había Pizarro. Y quiero aprovecharme de su conocimiento, su experiencia. ¿Le ve futuro o no le ve futuro? Sí. Mira, al parecer hay una cosa también que está dentro del análisis, que si el futbolista es confiable, si el futbolista es entrenable. Si es confiable y entrenable, estamos al otro lado.
Pero si no es confiable y no es entrenable y no quiere dejarse entrenar, chao. De ninguna posibilidad. Va a morir chocando contra la pared. ¿Qué es lo que usted cree con Pizarro? No, no, te digo, por lo que yo lo escucho, las declaraciones de él, lo es un tipo aterrizado. Ya. Pero es tanta la presión que debe tener ese muchacho que y el bombardeándolo de todos lados, que va a tener que tener. Mi proceso profesional fue 3 partidos, 2 partidos afuera, 3 partidos, 3 partidos afuera. Hasta que yo me fui adaptando y conociendo el ritmo de juego, el nivel, los me enseñaron lo que primero tenía que saber, quiénes eran los que me iban a marcar a mí. Y no había televisión en esa época. Pero yo en los partidos tenía que ir, y los partidos que no jugaba, me llevaban y yo anotaba, me hacían anotar, para que yo fuese viendo si el día de mañana me tocaba tener las características de los centrales, de Saúl Bravo, de Pellegrini, de Quintano, de Elías, del Flaco Roja, del Perro Roldán allá en Ovalle, de jugar en Iquique, era un Mario Soto en Calama. Entonces, mirarle incluso con los zapatos que ellos jugaban. Si era zapato de goma, fenómeno, vamos. Si es zapato con pepa, ojo que te puede raspar. Sí. Osvaldo, y eso tendrá que ver, porque hoy día estamos en un momento súper difícil en el fútbol chileno, complicado. No clasificamos a mundiales en ninguna de las series, ni categorías, ni 17, ni 15, ni 20, ni la selección chilena adulta. Estos días apareció un reportaje en el Informe Especial, en TVN, donde se da cuenta de muchas anomalías, muchos problemas que vivía en el fútbol chileno. Y se ponía como ejemplo el tema de los representantes. ¿Cuánto cree usted, Osvaldo, que tienen que ver los representantes y la llegada de esto? Porque usted conoce un mundo donde yo... A ver, los representantes existen hace mucho tiempo. Pero hoy los representantes, lo hablaba hace muy poco atrás con el Flaco Leiva, por ejemplo, acá mismo. Y él decía, el problema de los representantes ahora ya a los 15, 16 años están ofreciendo cosas a los jugadores. Entonces empiezan a complicarlos, a nublarlos. Empiezan a que se preocupen más de los de afuera que de los de adentro. ¿Cuánto ha sido esta baja del fútbol chileno? En realidad, tiene que ver con los representantes. Hay dos cosas. Los representantes y los papás. Los papás son grandes responsables de que muchos chicos no lleguen. Y va aliado y complementado con los representantes. Porque ellos ven a Alexis Sánchez y ven a Vidal, ven a Bravo. Y son 3 nomás. Quien hicieron con la estrella o que están ganando San Luca, el resto tiene que remar. Entonces, el Flaco Leiva lo conoce de sobra, que es el tema de representantes. Si él trabaja con representantes. Yo no trabajo con representantes. Nunca he tenido representantes. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué nunca he tenido representantes? Porque encuentro que el mercado no da como para que yo entregue un sueldo mío al representante. Yeah. O para que el representante cobre una comisión al club. ¿Para qué? Si el mejor representante soy yo como futbolista. Ahora, como entrenador es más difícil. Yo ves que termino de trabajar, me cuesta un mundo. Porque no manejo. Entonces salgo nombrado en algún lado y chao. Boom. Porque está manejado en todo sentido, en todos lados. Yo he estado en posibilidad de algún club y me lo han dicho, no, porque viene y ese representante trae 2, 3, 4 jugadores, qué sé yo. Ya, pero entonces usted está remando contra la corriente. Bo. Toda la vida. Bo. Ya, pero pero entonces está bien o está mal. Bueno, yo voy a morir tranquilo. Duermo tranquilo, tengo mi conciencia tranquilo, no tengo que entregarle plata a nadie, no tengo que darle ninguna comisión a nadie, ni pedirle ninguna comisión a nadie. Ya, pero generalmente, ¿los representantes como dueño de clubes? ¿Los representantes como dueño de clubes?
¿Usted trabajó con Ugalde, por ejemplo? Yo trabajé con Ugalde. ¿Cómo ve eso de que los representantes sean dueños del club? Mira, yo siempre le he hecho, incluso a Cristian, que hay que entregar más, no solamente ser representante, sino que tratar que el jugador no es un objeto, no es un chiche. Ese jugador tenés que tratar de educarlo, tratar de enseñarle que el día de mañana que saque rédito y que pueda dejar plata en el club. Y que no todo es para el lado derecho. O sea, deja un poquito, el club que se está formando. Entonces, yo trabajé, pero nunca fue mi representante. O sea, a mí me llamó a una situación específica a Santa Cruz. Y cuando él dejó, yo hice lo inhumano, hice todo lo posible para quedar en el club. No irme con él a Magallanes, que me ofreció irme con él a Magallanes. Y dije, no, yo me quiero quedar en Santa Cruz. Voy a buscar la forma, la fórmula de poder quedarme en Santa Cruz. Y lo logré. Ahora estoy miti-miti, ¿no? Ahora estoy... Estoy como los mariscos, estoy en veda ahora. Oiga, Osvaldo, pero ¿qué cree usted que en realidad es el mal de hoy día del fútbol chileno? Porque sale el representante, se habla de que los dirigentes por un lado. Pues, es que abarca mucho. O sea, si no es posible, mira, yo soy súper sincero. Y una intenté meterme en el sistema ese de la búsqueda de jugadores. Pero es horrible, porque es una cacería. O sea, tú te gustó un chico de Antofagasta y vas ahí y te das cuenta que llegan 3, 4 más a pelear a ese jugador. Y dije, esto no es para mí. No, estoy para ir a convencer a un papá. No, mire, esto es lo mejor para su niño. No. O sea, así que nunca más me metí. Me ofrecí un señor con mucha plata si podía yo ser representante. Y le dije que no, la verdad no me interesaba. No, andar cazando niños por allá, por acá, no es una cosa que me haga feliz. Sí, Osvaldo, pero a usted con la experiencia que tiene, le dijeron hoy día, lo sentaron en el NFP y le dijeron, Osvaldo, danos qué es lo que crees tú que hay que hacer para mejorar el fútbol chileno. Primero hay que invertir, hay que subvencionar el fútbol o limitar. Mira lo que voy a decir. Si me están entregando 100 o 110 millones, a lo mejor, mira, 20 millones tienen que ser para el área formativa. Pero 20 millones tienen que ser para el área formativa. Arréglate con el resto, para lo que sea, plantel, qué sé yo. Pero, y que esos 20 millones sea mes a mes chequeado. Pasado millones de dólares por el fútbol chileno hacia el área formativa. Y no llega ninguno. Ninguno. Que alguien me diga, no sé, yo dudo, a mí me da una pena y lo único que me gustaría es tener plata en este momento para trabajar con los menores de Santa Cruz, porque me da una pena como entrenan. Y claro, debe ser en todos lados muy similar, ¿no? En todo, que es lo peor. Entonces cuando hablan de la formación, que perdemos 5-0, que no vamos a un mundial, que no vamos al 17, que no vamos a los 20, padre, nadie dice, o sea, no, cada día ser más lejano, porque cada día se juega menos, no solamente a nivel cadete, sino que a nivel de fútbol profesional. Juega Chile, fecha FIFA, y se para como 40 días el campeonato, y no hay ningún seleccionado chileno del país. Entonces, ¿cómo crees que nos jugamos domingo, miércoles? ¿Cómo vamos a parar un campeonato para jugar una Copa Chile, para jugar con equipo amateur? Y no podemos jugar domingo, miércoles, domingo. O sea, usted cree que la base está en que no estamos trabajando bien el área formativa. Pero ahí también tiene que ver con los dirigentes. O sea, los dirigentes hoy día, ¿por qué antes sí y ahora no? Y antes había menos plata. Pero había, mira, y era malísimo. Yo cuando empiezo a trabajar en Magallanes, mis primeros años,
cada categoría tenía como un dueño. Era encargado. Y esa persona le cobraba la camiseta de partido, le vendía el buzo, le cobraba los 150 pesos de la ducha, hasta que tuvo la fortuna de llegar y campeonar con Magallanes y con el presidente. Ojalá existieran 50 como él para dirigir el fútbol. Que me dijo, Osvaldo, ¿qué quiere? ¿Un equipo competitivo o generamos un centro deportivo donde podamos tener 500 niños? Armé la escuela de fútbol. Armé todas las divisiones menores sin cobrarle un peso a nadie. A las 8 de la mañana yo estaba en el PF de la Panamericana Norte, en la puerta esperando para que me regalaran queso y jamón para llevarlo a los jugadores. Un ex futbolista me regalaba el pan. Por eso que yo le digo a los entrenadores, y se lo he dicho a Fabián, formar jugadores, ser formador no significa dirigir jugadores. Formar jugadores significa involucrarse en todo lo que acontece con un niño. Si tiene problemas en su casa, si el papá es drogadicto, si trabajan o no trabajan, dónde duerme. Y no es cuestión de plata. No es cuestión de plata. Es una cuestión de afinidad, de empatía. Se perdió la empatía. Eso es lo que lucho en Santa Cruz. Ser un club empático. Nos fuimos a la mierda de la empatía. Oiga, Osvaldo, lo quiero sacar un poquito porque nos va quedando poco tiempo para hablar de Universidad Católica. ¿Qué le parece el momento que está viviendo Universidad Católica? Muy complicado, no solo los números, sino que institucionalmente, y además con esta salida de Ariel Holland, que todavía no es oficial, que está cerca de producirse, todavía sí. Está oficializado, pero ¿cómo ve el momento de Universidad Católica? Dentro de la normalidad lo que es la Católica. La Católica tiene estos siglos que se encumbra y de repente como que se le cayó la brújula. Y se vuelve a perder, y vuelve a tomar malas decisiones, y empieza a bajar hasta que nuevamente empiezan a tomar rumbo. Y yo creo que no pensé en lo personal que iban a echar a Holland, de verdad. No pensé. Yo pensé que lo iban a mantener y que se iba a producir el recambio de jugadores. Y ya Católica estaba muy predecible su forma de jugar. Ya no tenía sorpresa. Entonces, aguantamos este chaparrón, porque Jola llegó a mitad de temporada en la anterior, ¿cierto? Sí. Claro, entonces ya uno sí va a tener el año. Bueno, hay que aguantar este chaparrón. Pero al parecer yo creo que internamente tiene que haber más de algún lío cómo se tomó esa decisión. Pero Católica es poco abierta, es muy cerrada en ese sentido. Entonces, no sé, decía, no lo van a sacar. No lo van a sacar, debe estar haciendo un estudio, pero tiene que haber gatillado alguna cosa interna. La salida de Turo me parece, ojalá me hubiesen regalado el pase a mí. Ojalá. Mira lo que pedí yo. Yo me fui a los 28 años a Europa. Cuando dos años antes, en un torneo de verano en Sevilla, estaba el presidente de Sevilla, el tesorero, el secretario en el hotel, tratando de comprar mi pase y no me quisieron vender. Comprar, no regalar. Y era como, ¡pum!, partir. Y después me voy al año después, me mandan a préstamo. Y de esa experiencia, ¿se entiende lo de Dituro? Porque como que uno no entiende, además dice librecito, o sea. No, sin ni un peso. Todo para dentro, hermano. Toma uno, nada qué rico. Nada para Católica. Qué rico. Me da envidia. Me da sana envidia. ¿Pero actúa mal Católica ahí, cree usted, Osvaldo? Es que no sé por qué. No logro entender. No logro entender la limpieza de la ida de Ituro. No logro entender. Como no logro entender que la presión que está ejerciendo también, ¿cuánto se llama? Sampedri con la renovación. No, si se quiere ir, que se vaya. O sea, o te vas o te queda, pero así como amenazando. No me
No me parece. ¿Usted no cree que San Pedro sea un jugador como por el cual Católica tenga que jugarse todo? Sí, pero tiene su límite. Sí, hay 25 jugadores más. El año 87 llega don Alfonso Suárez al camarín nuestro a comunicar que venían dos jugadores argentinos. Yo era el capitán del equipo. Dije que no. Nosotros no queríamos jugar argentino. Me dijo, yo soy el jefe. Soy el presidente del club, está bien, pero nosotros somos los futbolistas y ganamos muy poca plata. Así que nosotros no queremos. Reparte esa plata que le va a dar a ellos entre todos nosotros. No, dije, va a llegar, listo, que llegue. Pero no se viste en el camarín nuestro. Porque en el camarín mandamos nosotros. No llegó, no llegaron. Pero usted no encuentra bien eso. ¿Usted dice usted absolutamente. Absolutamente. La caridad comienza por casa. No hay que mentir. Si no hay para uno, ¿por qué tiene que haber para un extranjero o para otro? Eso es como. Yo soy de esa línea. A todos los futbolistas, y le puedes preguntar, a comienzo de año, cuando a mí me toca hablar de la plata, cuánta plata había, hay uno para ti, hay dos para cuatro, hay 800 para esto, todos sabían lo que ganaban, porque cuando empezáis a negarle, y sobre todo le negáis al jugador de casa, porque hace buena campaña, un aumento de sueldo, y después te traéis un jugador escondidamente ganando más, chao, se te va el plantel. ¿Y qué le puede haber pasado a Holland? Porque es un técnico exitoso, le fue bien en Católica y esta segunda, bueno, hay gente que dice que las segundas partes nunca son buenas, pero en este caso no sé. Uno no logra entender cómo se le fue, porque Católica, de verdad que Católica no está jugando a nada, Osvaldo, ¿no? No, nada, no, es increíble, o sea, absolutamente predecible. Volvieron San Pedro y rompió el zapato, el talón para volver a jugar. Nada. Y me parece que en Independiente le pasó algo parecido a Holland. O sea, tampoco lo quieren mucho por allá. No lo quieren mucho. Entonces, ahora, lo que cueste, lo que es el costado sacarlo, lo que está costando, yo creo que están sumando. Sí, verdad. Yo creo que están sumando sacarlo. ¿Habrá que hacer una limpieza en Católica? Siempre hay que ir, cuando se termina un ciclo, hay que ir cambiando. Hay que ir. Pinares no es el Pinares que de la campaña anterior. No lo ha sido. Defensivamente, no creo que Paró deba estar fuera. No creo. Saavedra, ya es Saavedra, no se vendió cuando se tenía que vender. Falta un volante que pueda meter una pelota. Disculpe, Osvaldo, ¿Saavedra es o no es? Porque, a ver, es uno de los jugadores que yo, de verdad que los hinchas católicos, creo que donde hay más discusión cuando se va es Saavedra. Algunos lo defienden mucho, otros lo critican mucho. Pero, bajo su punto de vista, bajo su experiencia, ¿es o no es Saavedra? Porque en realidad. Claro, la crítica es porque es poco vertical, porque lateraliza mucho, pero es un jugador para Católica, es para ser el ese motor, ese 6 de Católica, ¿no? Es que todos pensamos en un momento que podía ser, a diferencia de, por ejemplo, de Mario Lepe, que con toda la fractura había y por haber, un tipo distinto, o sea, un volante, que hay un sello del volante de la Católica, pero Saavedra, Mardone, Vilche, Lepe, incluso Parragué, Saavedra es que menos pisa el área real, que siempre está, entonces, juega bien, no pierde muchas pelotas, pero no son ninguna pelota complicada. Y el gran proyecto, sí, yo creo que se quedó en ese proyecto. Después trae este chico que viene de vuelta, que vuelta de España. Y claro, yo vuelve Montes de España, como que hubiese vuelto titular del Barcelona, del Real Madrid.
selecciones y no jugó en el Celta. Entonces, mucha parafernalia, mucho ruido, poca nuez. Osvaldo, lo último que le quiero contar. Hay que elegir técnico a Católica. Casi seis años y DT, 5 DT extranjero. Llegó la hora de turno, ¿no? Nos toca el turno. ¿Sí? ¿Por qué le gusta Nico Núñez a usted? Porque, mira, lo conozco muy bien. Fui su entrenador mucho tiempo. Él ha tenido una preparación importante en lo personal. Súper transparente. Es de casa. Ha ganado título con la Católica. Y hizo un campañón con Magallanes. Si la Ribey hubiese llegado la primera etapa a Magallanes, Magallanes tendría más puntos de los que tiene hoy. Y lo principal, que nunca traicionó su forma, sus principios. No siendo tosuda, no, pero un equipo que siempre intentó jugar y con una limpieza. Yo creo que, como me preguntaba un periodista, ¿no será muy joven? Sí, y el Arcamón no es joven, y los técnicos argentinos no son muy jóvenes, o somos nosotros nomás los que tenemos que ser viejos a entrenar, a dirigir. Todos los que llegan a Galera, todos los que llegan a Real Luis, todos los que llegan a Ranger, no son jóvenes. Sí. Aparece cada... Y nadie se toma el segundo de decir, compadre, ¿y este de dónde viene? ¿De dónde viene? El O'Higgins, capital internacional de las pruebas de entrenadores. ¿Qué tiene Nico Núñez que le puede entregar futbolísticamente a Católica? La base católica, la esencia. Recuperar las pasadas por fuera, un fútbol más dinámico, ¿cierto? De mucho toque, pero con más dinamismo, ¿no? Esto, a mí me tiene medio chato el tema de los volantes que he cambiado. ¿Ah? Los volantes externos, como le llaman, han cambiado de perfil. Y para jugar con perfil cambiado, no todos pueden jugar. A lo mejor tú no puedes jugar con el perfil cambiado. A lo mejor yo no puedo jugar con él. Y hay otro que lo ponía por la izquierda y funciona de maravilla. Porque hay un ojo de dominador que es el que maneja. A mí me molesta, hay que le molesta la línea, dicen algunos. No le molesta la línea, no tienen visión para jugar por ahí. ¿Has visto eso? Que engancha siempre para adentro. Porque sí. No tienen la capacidad de mirar hacia afuera. Entonces, de él, y ahí cambiado, no le vengan ni con él, ni con el, la segun, el segundo pie. Y lo meten cambiado. Osvaldo, yo le quiero agradecer por su tiempo, por haber conversado con nosotros. Siempre un agrado tenerlo, conversar su sapiencia, su experiencia, y haber hablado un poquito de todo esto, del fútbol chileno, de Católica y de esta partida del Negro Zulantay que nos sorprendió a todos el día de hoy. Muchas gracias, Osvaldo, que tenga una bonita tarde y que, bueno, siga dándole todo lo que le ha dado al fútbol durante todos estos años. Muchas gracias. Una gran pena, y que ojalá respeten que no son en vano. ¿Ah? Hay años de alegría, hay años de tristeza, de fracaso en esto, y estamos para entregar y para todavía dar mucho por los futbolistas. Por los futbolistas, no digo por los futbolistas chilenos, digo por los futbolistas. ¿Cómo estaré cortado? Hoy, hablando sobre el fútbol chileno. Muchas gracias y gracias a ustedes en www.mol.com.